Me han besado, me han regalado cosas, pero todavía no las pruebo. Hasta que antes de morirme la voy a probar, lo quiero probar para ver qué se siente. Al final son experiencias, Lynn. ¿Eh? Son experiencias. Son experiencias y además he comido mucha. Ahora quiero otra cosa. ¿Qué ves en una mujer que te llamaría la atención, Lynn? Que sea muy delicada, muy limpia, muy muy muy, muy femenina. Oye, Mili, mucha gente se pone de repente. Ya se me rompió la corona. Oye, Mili, de repente mucha gente hace cosas para mantener como el cutis bien. ¿Tú utilizas alguna crema en especial? O incluso dicen que el semen de ballena es muy bueno. No, el semen de los hombres es el bueno. Yo cuando está terminando un hombre me lo embarro. ¿Cuánta cantidad te untas? Pues la que le sale. ¿Y si te ha funcionado, Mili? Me ha funcionado mucho, claro que sí. Bueno, los oye, quiero. El tema, cuéntanos el tema que vas a interpretar. Claro que yes, es exclusivamente para la comunidad gay y la voy a estrenar en el Zócalo. ¿Cómo se llama? Claro que yes. Muchas gracias, Mili. Gracias, sí, amores. Sí, sí. Claro que sí. Para Rosalba. Sí, sí. ¿Es igual de poderoso que Uva? Lynn. Oye, ¿y si te aventarías un trío, mi Lynn, o no? ¿Un trío? A lo mejor. ¿De dos hombres, dos mujeres o mixto? No, pues estar yo en medio. Sí, sí. Claro, probarte todo.